el primer semestre del año, primeros 7, 8 meses, si querés, hasta septiembre, estaba claro que a pesar de que los números no cerraban, a pesar de que la sequía, digamos, ya estaba en una parte terminal, donde no tenías rollos, no tenías silo, los pocos, a ver, los tambos que tenían silo, a partir de septiembre ya no tuvieron más, se veía que más o menos el 6% de los tambos del país, que son los más grandes, que son los que producen en promedio 17.000 litros por día, estaban sosteniendo la oferta global, la oferta agregada. Eso estaba claro. También había mucha diferencia entre cuencas. En el caso de Provincia de Buenos Aires, la cuenca Marisierra, que si bien es en volumen la más chica, nunca tuvo sequía, digamos, siempre tuvo buena provisión de pasto, de pastura, de verdeos de invierno y demás. Y por otro lado, sufrió muchísimo la cuenca Abasto, esto es Provincia de Buenos Aires. Cuenca Oeste, que es donde estoy yo, empezó relativamente bien sostenido y en los últimos meses se desbarrancó bastante, porque acá fue uno de los últimos lugares donde, que, por ejemplo, en Trenquelauquen todavía no recompusimos napas. O sea, la crisis hídrica no se fue y estamos muy atentos como viene la segunda quincena de enero y febrero, ¿no? Pero bueno, la realidad es que después vos tenés las dos principales provincias lecheras, que son Santa Fe y Córdoba, que cierran el año con una caída mayor, bastante mayor al 3%. Y bueno, digamos, las tres que mueven la aguja, digamos, después también pues, tuviste caída en Entre Ríos, pero son estas tres provincias que acabo de mencionar. Me detuve en lo del Buenos Aires porque pareciera, a simple vista, que hay dos cuencas en Buenos Aires que te compensan más o menos el desbarranco que fue, o la caída mucho más pronunciada que fue, que fueron el resto de las cuencas del país, ¿no? Como foto global. Vos terminás el año con una baja de un 2% de producción a nivel país, pero bueno, yo digo, hay que mirar el último trimestre en general, y en particular diciembre, en donde vos tuviste una caída. Nosotros tomamos para medir diciembre contra noviembre el recibo diario, porque tenés un mes que tiene un día más que el otro. Vos tuviste un 8,3% de caída, recibo diario diciembre contra noviembre, y tuviste casi un 8, siempre información OCLA, un 7,7% diciembre versus noviembre. Así empezamos el verano. Entonces vos ves que los analistas hacen proyecciones de lo que va a ser la producción en el primer semestre, y bueno, yo quisiera que los industriales estén un poco más nerviosos para pagarnos de lo que están, ¿no?